Ah, pues ya estamos otra vez aquí en Letroscopía. De veras, ustedes deberían quedarse detrás de bambalinas, porque las charlas con el maestro Moret, no, bueno, están mejores que al aire, no sé. Hace rato teníamos una discusión intelectual sobre la poesía, esto de si es poesía, no es poesía, etcétera. Y ahorita estamos hablando de fundar una academia virtual con las nuevas tecnologías. Bueno, son charlas que tenemos aquí detrás de cámaras, pero si ustedes nos siguieron en el programa anterior, nos quedamos con este asunto de escuchar al maestro Sergio Moret con su poesía. Y bueno, este segmento del programa va a ser exclusivamente para escucharlo a él, porque nos quedamos con las ganas. Desde luego, y no solamente con las ganas de escuchar, sino de expresar. Así es. Habíamos quedado la sesión anterior en el comentario de por qué me nació el deseo de hacer poesía, y bueno, lo sintetizamos ahí con la intervención muy cálida del hogar donde yo tuve el privilegio de nacer y de desarrollarme, y la influencia de mi hermano inclusive. Pero así fue, así fuimos con el tiempo escribiendo y primero como muy poemas. De forma más bien informalmente, después se fue puliendo. Experimentalmente, sí, tienes que experimentar. Yo oía a mi padre y a mi madre, a mi hermano, y entonces pues fui aplicándome porque me gustaba, y si tenía una idea la plasmaba, ¿no? Y luego ya fuimos formalizando con poemas que pues ahí vienen insertos en este libro que se llama El Poeta Mexicano, que me lo editó Rodrigo Porrúa, y que ahí, bueno, pues se puede adquirir, se ha vendido en presentaciones, en recitales, y estamos muy complacidos de haberlo editado ahí con estas gentes. Y bueno, sin más preámbulos, a mí sí me gustaría pasar a escucharlo. ¿Le parece que escuchemos En La Paz? Bueno, En La Paz, que luego no me trae paz porque por ahí me reclaman un poco. ¿Por qué le reclaman? Pues sí, que porque cuento y digo el origen de ese poema, pero sin embargo, si Susanita la Bella lo pide, lo vamos a declamar. Muchas gracias. Pero mire, yo acostumbro dar un marco referencial. Adelante, a los poemas que declamo, ¿no? Los poemas que he hecho, que son de mi creatividad, que no son muy buenos tal vez, pero que para mí resulta muy satisfactorio haberlos hecho y haberlos plasmado y ahora difundirlos a través de mi libro. Sí, este poema de En La Paz corresponde a una vivencia. Yo escribo sobre hechos reales, auténticos, lo que me sucede. Autobiográficos. Entonces, yo tenía 26 años y conocí a una señora que acababa de enviudar, que por cierto murió muy joven al poco tiempo de que entablamos relación, lamentablemente. Ella tenía 32 años, yo 26. Yo trabajaba en la Secretaría de Educación Pública, donde sigo prestando mis servicios desde hace 55 wow. años. Una vida entera. En la Dirección General de Educación Normal y Actualización del Magisterio, donde me siento muy honrado de pertenecer, y donde tenemos una directora general extraordinaria, que es la maestra María Luisa Gordillo Díaz, y que bueno, pues nos concatenamos para hacer actividades culturales. Perfecto. Entonces resulta que tenía yo que ir a una comisión a La Paz, Baja California, por eso se llama En La Paz, en La Paz. Este poema, y por circunstancias de política estudiantil yo conocí al general Agustín Olachea. El general Agustín Olachea fue secretario de la Defensa
fue jefe en aquel entonces del Departamento Central, gobernador de su estado de Baja California Sur. Y bueno, pues fui a visitarlo después de 2, 3 días de estar en La Paz. Me recibió con mucho gusto, me reconocía bien. Sergito, qué gusto, pásale. No le quitaba la vista a la señora que me acompañaba porque era muy guapa, Atractiva. guapísima. Y entonces nos invitó unos whiskies y al rato de 1 hora de plática le dije: mi general, ya nos vamos a ir porque queremos ir al mar. No, no, nada de eso. Aquí yo tengo una playa privada. En aquel entonces nada más tenían una playa privada los políticos, ¿no? Toda la orilla. Sí. Y entonces, pues ya nos dejó solos, nos mandó a la playa, nos señaló y caminando de la mano entre la arena, el sol, el mar, las olas, la brisa, surgió este hecho que yo plasmé en un poema y que desde luego refleja ese hecho vivido. Y alguien me preguntó, el maestro Raúl Ortiz Urquidi, maestro y pilar de la Universidad Nacional Autónoma de México, y entonces me preguntó que si yo la quería. Entonces yo le dije así: yo la quiero con locura, con ardiente frenesí, y me pierdo en la fragancia de su boca carmesí. Su sonrisa es una playa de remanso y de quietud que dibuja la esperanza de una vida en plenitud. Aquel día, así como ella, también el sol ardía. Su mirada brillaba como la espuma del mar que su cuerpo bañaba. Su piel nacarada, tersa y delicada, junto con la brisa, yo la acariciaba. Me cedió su cuerpo, me fundí en su pecho y sentí morirme en la ardiente arena que sirvió de lecho. En el libro del recuerdo anotaré lo que fueron aquellas noches de luna que en la paz nos envolvieron. Yo la quiero con locura, con ardiente frenesí, y me pierdo en la fragancia de su boca carmesí. No, bueno, una cosa es leer la poesía y otra es vibrar con ella. Y déjenme decirles, querido público, que aquí de cerquita se siente mejor. Muchas gracias. Maestro, qué gran declamador es usted. No, 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 favor que me haces, favor que me haces. Yo creo que esto es poesía viva. O sea, como lo comento, una cosa es verla, es leerla de forma íntima, y otra cosa es escucharla con todas las fibras del ser. Oiga, a mí me llama mucho la atención lo que comentó al inicio, ¿no? El asunto de cuando un poeta ha vivido tantas historias, tantas experiencias, quien está junto a él tiene que saber que es un alma cosmopolita. ¿Cómo ve usted eso, maestro? Pues es cierto, lo que usted dice es cierto, porque un poeta no puede sustraerse a una sola inspiración. Hay muchas inspiraciones, Así es. muchas motivaciones, Así es, muchas ¿sí? fuentes. Muchas fuentes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No limitarnos, no dejar de escribir lo que estamos sintiendo. Y ahí radica también parte de lo que comentábamos. El escritor, y sobre todo el poeta, tiene que ser valiente. Tiene que plasmar, perdón, lo que siente. Porque si no se frustra, se queda a medias. Si le quiere disfrazar porque se puede enojar su mujer o su novia o su amante,
O las tres juntas, ¿no? O todas, imagínese, a todas enojadas, maestro. No lo quisiera ver ahí. Entonces, tenemos que ser valientes y escribir lo que sentimos. Así es. Hay que concatenar la inspiración con el corazón, con la mano, con la pluma y con lo que tengamos ahí para escribir, una servilleta, un cartón, la pared, el piso, la mano, en fin, que no se nos escape lo que hemos sentido. Con libertad. Con libertad, sobre todo. Porque es un poeta sin libertad es poeta a medias. Encarcelado. Así es. Así es, mi niña linda. Pues, después de escuchar en La Paz, hay otro poema aquí en su libro, que el título es como muy sugerente, Morena. ¿A quién Morena. Se lo escribió Morena? ¿Morena? Morena. Se lo escribía una mujer morena, tan hermosa y tan morena como usted, Susanita. Oiga, muy de veras linda, que... Yo no sé si perciben el color rojito que estoy tomando últimamente en estos momentos... ¿usted es admirador de la belleza femenina? Sí, indiscutiblemente. Para mí no hay un ser más hermoso en este mundo que la mujer. La mujer es la máxima creación del universo. Yo pienso que si bien es cierto, de acuerdo a las teorías habidas, primero el Creador nos formó a los hombres, dicen, y luego de una costilla salió la mujer. Pues yo pienso que los primeros que nos formó, que nos hizo, le salimos defectuosos los hombres. Y entonces por eso hizo corrigió, la mujer. Corrigió y hizo perfecta a la mujer. Además es la madre de la naturaleza, la quien da vida en todos los reinos, no solo en el reino animal, racional como al que pertenecemos nosotros, sino al reino vegetal, al reino mineral. La hembra es la que, pues, la que da vida produce, y da vida y da inspiración. Yo amo entrañablemente a la mujer. Para mí es una cosa extraordinaria, lo máximo. Y por eso le compongo, y por eso a esa mujer morena que indiscutiblemente me dio la inspiración y me dio felicidad, escribí este poema que se llama Morena. No tiene nada que ver con el partido de Morena, desde luego. Pero está de moda la palabra. Entonces, en esta ocasión se la dedico a esta morena tan hermosa. Es un honor, muchas que gracias. Es usted. Y dice así: eres morena a mi gusto. Por eso te quiero tanto. Porque la mujer morena tiene un especial encanto. Morena como la tarde, como Jarasca del monte, como la guadalupana, como la Santa María. El fuego brota en tu ser y se derrama en tu piel. Y me hace sentir más joven con tus caricias de miel. Morena como el azúcar, como el azúcar morena que me endulza cuerpo y alma y de placer me envenena. Eres morena cobriza, por eso me gustas tanto. Eres morena mi prieta como la tierra del campo, morena como el azúcar, como el azúcar morena que me endulza cuerpo y alma y de placer me envenena. Bravo, bueno. Gracias. La verdad es que esto se está poniendo de un color cada vez más intenso. Yo no sé si será rojo o púrpura. No, qué bueno que le guste. No, me encanta. Y bueno, en algunos eventos poéticos en donde hemos coincidido, ya con auditorios muy, muy grandes, bueno, usted es capaz de sembrar a todo el mundo. No, favor que me hace, mi niña linda.
favor que me hace y lo hacemos con la mejor intención, con muchas ganas de que la poesía vaya retomando ese florecimiento extraordinario que tuvo en los siglos XVIII, XIX, principios del XX, y que debemos de darlo a conocer a las juventudes, estudiosas, quienes están en la escuela, debemos de darla a conocer. Y qué bueno que ustedes nos permiten tener esa oportunidad y poder expresarnos, compartir con ustedes nuestra creatividad y con el público que nos hace el favor de escucharnos. De estar con nosotros. Así es, adelante. Bueno, no me dejarán mentir los maestros que nos están viendo. Los chicos, cuando uno les pregunta, ¿te gusta la poesía? La primera respuesta es no, qué aburrido. Pero en cuanto escuchan de viva voz las que se mueven sus fibras más sensibles, los mejores poetas son los jóvenes, los niños. Sí, muchos que escriben y que declaman muy bien. A mí se me han acercado muchos cuando doy un recital. Inclusive a ver qué oportunidad hay de ir a las escuelas aquí, ¿no? Claro. Las técnicas, claro, usted dirá y yo quiero manifestarme a las órdenes porque una de mis principios fundamentales es gozar con el éxito ajeno. A mí me gusta, me encanta disfrutar cuando una institución o cuando una persona luce, hace cosas buenas, gozo. Así es que yo estoy humildemente a las órdenes. Ustedes mandan y será yo un honor. Obedezco. Será un honor y de compartir también con los académicos. Muy bien, esa es la intención. Sería un lujo para secundarias técnicas. Perfecto. Nos encanta ese sistema, yo lo admiro muchísimo. Fui amigo de directores generales, como el ingeniero Uscanga. Así es. Víctor Lau Aguja fue nuestro secretario. Ese sistema es extraordinario. Yo somos gente de mucho trabajo, sí, tienen gente de un compromiso increíble con la educación y la juventud. Así es. Siempre se ha reconocido. Por eso yo estoy dispuesto a obedecer lo que ustedes indiquen. Muchas gracias. Sí. Me encanta esta dinámica, maestro, de que nos cuente así como el detalle del poema. Un poco del chisme, ¿verdad? Bueno, pues porque... Pero es lo sabroso, ¿no? Claro, y para involucrar a la gente en la temática tenemos que darle una referencia. Claro. Y esa referencia pues hay que contarla, aunque luego nos golpeen y nos reclamen, pero hay que... No creo que sea usted una persona golpeada. Pero mire, este sugiere muchas cosas. Guárdame un secreto. Ah, sí, se llama Guárdame este secreto. Guárdame este secreto. Sí, corresponde precisamente a que, bueno, en mi caso, ¿no? Pero también se da en muchos otros casos, de muchas mujeres, inclusive, que les atrae un hombre y no pueden, pues, manifestarle ese placer que quisieran, ese gusto de estar junto a él. Y así nos sucede a los hombres también. Y entonces, pues, nosotros los poetas, que somos un poco mañosos en ese sentido... ¿Un poco mucho? Nos ingeniamos, bueno, vamos a darle a conocer a esta mujer que nos gusta mucho, vamos a pedirle que nos guarde este secreto y así, bueno, pues, se amortigua la declaración, claro, ¿verdad? Así es. Porque luego sucede que, pues, pueden tener algún compromiso por ahí que... hay muchos motivos. Así es. Pero así se llama Guárdame este secreto. Y dice así precisamente: Guárdame este secreto, vida mía, que nació del placer y la ironía cuando vi convertirse en realidad aquel sueño candente que tenía. Guárdame este secreto, te lo pido, pues no quiero que sepas que te adoro, que en mis noches de insomnio y de delirio te poseo como al más bello tesoro. Yo no sé si estoy viejo o poderoso, solo sé que el amor siempre es honroso y que disfruta más
el que ofrece su cariño que aquel que se sabe muy querido. Déjame disfrutar mi ser soñado y ofrendarte este amor que es un delirio. Déjame amarte con locura y con excesos y deleitarme con el sabroso néctar de tus besos. Guárdame este secreto, vida mía, pues no quiero que sepas que te adoro. Guárdame este secreto, te lo pido, y déjame arrastrarte en mi camino, consolidar tu boca con mi boca y vivir lo que nunca hemos vivido. No les digo, esto está subiendo hasta de temperatura. Sergio Moret es un hombre que ha regado amor por todos lados. Pues hemos sostenido en las diversas intervenciones que hemos tenido y en las pláticas, en las charlas, que la poesía tiene una coloración extraordinaria. Y esa coloración es amarilla. ¿Amarilla? Amarilla. ¿Por qué amarilla? Amar y ya. Y ya, no amar más. Amar y ya, no más. ¿Eh? Yo me imaginaba el color. Amar y ya, sí. No hay más. No hay más. Esa es la coloración exacta. En digamos que en la diversidad de poetas, yo siento, creo, tengo la convicción de que todos hemos escrito alguna vez poesía amorosa y en gran volumen. Así es. Es uno de los sentimientos que más nos mueven como seres humanos. Así es, indiscutiblemente y benditamente. Y benditamente. Y como mujer yo le puedo decir que a un poeta le escriba a uno y le dedique un poema, es un honor. Y lo podemos presumir por el resto de la vida. ¿Verdad que sí? Claro. Sí, es algo que no molesta, sino al contrario. Debe de hacer sentir muy bien a esa mujer, claro, que nos inspiró ese poema. Y qué bueno que, pues hay muchos poemas que nos han inspirado, ¿no? Ahorita se fue usted a otro lado. Sí, me fui porque es una conjugación muy real, una conjugación muy real. Hay muchos poemas porque hay muchas anécdotas, porque hay muchos hechos vividos. Así es. ¿No? Y pues afortunadamente con la mujer que ya hemos repetido muchas veces, es lo más maravilloso. Y qué bueno que hemos podido hacerle un homenaje a través de la poesía y que hemos tenido la valentía de expresárselo, ¿no? Así es, así de decírselo, es. Qué bueno. Y la poesía son pedazos de uno mismo, a veces jirones. Fíjese que en otro de mis libros, en la portada, refiero ahí, escribo que la lectura es un extraordinario nutriente y la poesía es la vida misma. Y es cierto, es la vida misma la poesía. Así es la poesía. ¿Nos regalaría otro poema declamado en su voz? Pues usted manda y yo obedezco. Socórrame. Socórreme. Socórrame a mí. Bueno, pues socórreme. Fíjese que este poema tiene también su historia y muy, muy real, muy auténtica, pero un poco chusca, porque estando compartiendo con dos, tres mujeres de mucha confianza, me estaban comentando, platicando, pues que en verdad, qué bueno que a mí me gustan mucho las mujeres, ¿no? Tú sí, gracias, Dios mío, que este es de los que ya están en proceso de extinción, que nos gustan mucho las mujeres. Entonces, pues yo también, bueno, usted seguramente también. No, sí, nos encantan los hombres y nos gusta. Yo, sinceramente, maestro, yo quisiera tener no solo uno. No digo los nombres para que... No, estamos al aire, maestro.
Yo quisiera tener de menos unos 3 o 4, pero permanentes. Nos causó mucha risa, ¿no? La puntada. Claro. No, otra dijo, no, 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 no. Yo quisiera tener una docena. Y otra se disparó más ampliamente. No, yo quisiera tener un harem. Así como los sultanes tienen su harem de Una mujeres. sultana. Yo quisiera ser una sultana y tener un harem. Unos 30, 40. Híjole. Uno para cada día del mes. Del mes. Entonces yo no me quise quedar atrás. Y entonces me inspiró este poema, Muy bien. que se llama Socorro. 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 Y dice así: Señor, socórreme, dame salud y 1,000 mujeres, porque la vida se me está acabando. Quiero morir lúdico de placeres, porque el tiempo se me está agotando. Quiero gozar con la salud henchida las últimas gotas de la vida y escurrir de la botella el vino generoso del amor, mordiendo los labios carnosos de mi amada, de la que quiero cuando llegue el día despedirme, besando sus partes que son mías, llevándome el aroma de su cuerpo. Pues no hay nada más rico y más hermoso que fundirse en el cuerpo cadencioso de la mujer cuyo solo el nombre es delicioso. Por eso dame salud y 1,000 mujeres, porque quiero vivir junto a esos seres y morir junto a esos seres que han sido para mí el más grande cantar de los cantares y el más rico manjar de los manjares. Bravo. Bueno, aquí nuestro productor también está metidísimo en la charla. Qué bueno que le esté gustando para que produzca a su gusto. Así es, para que luego también te escribes, Jacinto. Perfecto. ¿Por qué no te pasas un día de estos de este lado? Vamos a hacer. Ahora Sí, ya está. que organicemos precisamente lo que Los estás planeando, recitales. que organicemos recital, invitamos a varios y por Está favor anotado, al Jacinto. señor Jacinto lo metemos aquí de este lado para que vea lo Así que se siente. es. Para que sea él la víctima. Y desde luego tus poemas también, que ya los he Sí. escuchado y que son maravillosos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy Sí, bien. estamos en este sendero de las letras, Así que es es. a la vez es dulce, gozoso y doloroso. Pues más que doloroso, gozoso. Todo debemos de conectarlo con la mente. Y la verdad es que con el tiempo vas entendiendo y aceptando que es muy conveniente para tu salud que estés donde quieras estar y con quien quieras estar. Así es. Porque de lo contrario, pues, te frustra. Y los malos tratos, las malas opiniones, las cuestiones que no dan salud definitivamente, sino al contrario, enferman, hay que retirarlas. Así Hay es. que Y la retirarlas. poesía nos ayuda a eso. Nos ayuda a eso, a reflexionarlo. A inmensas cosas, Susi, a inmensas cosas. Por eso, Arriba la poesía. arriba la poesía. Y tú Yo mandas. lo veo a usted una persona muy ecuánime, muy amable, muy alegre. Por eso se me hace extraño que usted haya escrito esto que se llama Qué rabia. Qué rabia. Le extraña que haya yo escrito Qué rabia. Pues sí, porque en efecto debo de confesarle que cuando la escribí me daba una especie de rabia no poder penetrar hasta donde yo quería penetrar o sentía el deseo de penetrar
con esa relación. ¿A cuántos hombres y mujeres no les ha sucedido que les atrae mucho un sexo opuesto? Y entonces, pues resulta que es, puede ser, ¿no?, la esposa del compadrito. Claro. O puede ser la hermana de su gran amigo, o puede ser la novia del gran amigo. Y simple y sencillamente, pues la vemos pasar y nos da hasta rabia. Y a mí me daba rabia cuando escribí este poema. Entonces, este poema dice así: que en el buen sentido, ¿eh? Qué rabia me da mirarte, mirarte cuando te miro, y tener que ahogar mi rabia con un profundo suspiro. Qué rabia me da mirarte, mirarte cuando te miro, y antojárseme tus labios y saber que son prohibidos. Qué rabia me da mirarte, hermosísima criatura, e imaginar que recorro palmo a palmo tu figura. Qué rabia me da mirar tus ojitos de aceituna, y con las ganas quedar de mecerme en tu cintura. Rabia, rabia tengo de adorarte, que no podamos rodar entre el fuego que me quema, me calcina y me envenena. Qué rabia me da mirarte, hermosísima criatura, y no poder disfrutarte cara a cara, piel a piel. Gracias. Este recital está resultando intensísimo, ¿no es cierto, mi querido Jacinto? Así es. Y bueno, es realmente, maestro, usted en este libro del poeta mexicano, los textos son amorosos, son eminentemente amorosos. ¿Qué otros temas tocan su poesía? Bueno, pues desde luego loas a diferentes poetas y a diferentes escritores, hombres muy cultos, muy talentosos, que ejercieron también lo que es la política, pero la verdadera política, los que interpretaron y ejercieron lo que significa la semántica de la política, su significado en efecto. Porque la política no es corrupción, la política no es malversación de fondos, la política no es robo, no es crimen, no es traición y menos traición a la patria. Así es. La política es servicio, es solidaridad, humildad, también sinceridad. Así es. Es respeto, que es sinónimo de paz. Así es. La política es la búsqueda constante del bien común. Y hay quienes lo consideran también, en efecto, como una verdadera y auténtica arte para poder buscar el beneficio colectivo, ¿no? Que es ahora lo que estamos sintiendo y vibrando, la esperanza. Así es. Grande de Así nuestro es. Señor presidente, a quien tenemos que apoyar. Entonces, pues hemos escrito sobre muchos paradigmas, ¿no? Ejemplos. Don Jaime Torres Bodet, un verdadero y excelente educador, un auténtico político de la educación, un hombre que ha trascendido y ha sido, pues a nivel universal, se le... Un ejemplo. Sí, un ejemplo, y fue un doctor
en muchísimas instituciones, doctor honoris causa. Es un hombre que hizo lo que pocos, muy pocos educadores han hecho. Claro, traía la escuela de Vasconcelos, a quien sirvió como secretario particular, la inspiración de un Justo Sierra, la inspiración de un Altamirano, de un Ignacio Ramírez, el nigromante, el que todo lo negro lo volvía blanco y lo blanco lo volvía negro. Extraordinario mexicano, de origen eminentemente indígena, pero que su figura es elocuente en todos los aspectos. Y así vamos recorriendo muchos personajes que yo precisamente ahora en este libro que le estoy consagrando, el poco tiempo que me queda, pero que ya prácticamente está terminado, pues ahí refiero en loas a muchísimos grandes educadores, grandes próceres, grandes maestros. Y bueno, escribimos sobre Morelos, sobre Hidalgo, sobre Primo de Verdad y Ramos, sobre Sor Juana. Escribimos también sobre Aldama, Jiménez, Abasolo, Quintana Roo, un personaje extraordinario. Los Galeana, todos ellos que fueron una pléyade de hombres que en esa primera y gran etapa de la llamada independencia, para mí malamente, porque pues no nos independizamos de ellos, sino alcanzamos y luchamos por la libertad, porque vinieron a invadirnos, ¿no? Así es. Y a golpearnos y a esclavizarnos y a castigarnos, a abusar del poder. Entonces, no es una conquista, definitivamente. No puede usted conquistar a latigazos, a malos tratos. No, definitivamente. Usted conquista con caricias, con buen comportamiento, con atenciones. Así es. Con admiración, con respeto. Así es. Pero así caminamos también en el tiempo de la Reforma y encontramos gentes extraordinarios como los que ya mencionamos, José María Luis Mora, Baranda, educador extraordinario, Melchor Ocampo, Leandro Valle, y bueno, tantos y tantos del tiempo de la Reforma, como don Valentín Gómez Farías, ay, un hombre dedicado al bien. Y así vemos, pues, la vida de todos estos hombres, y lo plasmamos en poesía, y luego también, pues, ese poema que desde luego le voy a pasar, y a ver si otro día lo podemos... Con gusto. Aquí, declamar o ponerlo para que se concatene el poema de Patria Actual con las imágenes. Hay quienes califican este poema de Patria Actual como una lección o una clase de historia, que alberga los tres movimientos nacionales, la independencia, la reforma y la revolución. Y ahora, pues, los comentarios que hacemos, ¿no?, porque es Patria Actual, de estos últimos sucesos que nos tienen muy contentos, ¿verdad?, como así mexicanos, es, así es. Muy felices, y pues era lo que esperábamos, y nuestra fe indiscutible a la soberanía de México, como lo ha planteado nuestro señor presidente. Nuestra fe a la patria, a nuestro México amado y todavía hasta hoy herido, con la esperanza
de que esos dolores sufridos vuelvan a otorgarnos la calma y nuestra fe indiscutiblemente a ese hombre que desde hace 30 años ha luchado por un México mejor y que la tercera fue la vencida. Y ahí está. Y ahí está ya. Entonces, nuestra fe en el presidente ya constitucional, don Andrés Manuel López Obrador, que yo quiero que ya no se le diga en otros términos que se le ha mencionado. Claro, así es. No, ni de López, ni de AMLO, ni de el peje, ni nada. Eso les pido a la sociedad entera que lo dejemos a un lado, no solo por el hombre, sino por la institución presidencial, lo que significa esa insignia, lo que significa el título de ser presidente de la República Mexicana, y nos representa y nos merece todo el respeto que debe de ser a ese nombramiento, a esa categoría, al primer magistrado, al primer poder ejecutivo, al señor presidente, que se está ganando nuestro respeto, y estoy certero de que se lo va a ganar y va a pasar a la historia como él quiere, y nosotros los mexicanos queremos que pase a la historia como un excelente y gran presidente de México. Así sea. Así sea. Así sea. Maestro, se nos está acabando el tiempo y platicamos de Sergio Moret, el académico, el hombre, el abogado, el maestro, el poeta y un hombre de convicción. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Que no sea la última vez. Esta es su casa y de toda la Academia Nacional de Poesía. Muy amable, linda. Aquí estaremos cuando tengamos la invitación y dispongamos de tiempo, lo haremos con mucho gusto. Las puertas abiertas, como siempre, para la Academia Nacional de Poesía, para su presidente Sergio Moret Manjarrez, que nos ha regalado dos programas sensacionales, que vale la pena verlos una y otra vez. Es un mar de erudición, me tiene sorprendida con todo lo que sabe y nos cuenta, y sobre todo con ese talento que tiene para la poesía y la declamación. Favor que me hace, favor que me hace. Pues nos despedimos, me despido de este programa Retroscopía. Este es el último programa de 2018. Muchas gracias por habernos acompañado a nombre de Retroscopía, de DGES TV y DGES Media, de todo el equipo de producción. Que pasen unas muy felices fiestas. Nos vemos el próximo mes de enero con más invitados. Hay muchas sorpresas. La juventud, la poesía, el entusiasmo de mucha gente que ya quiere estar aquí en el estudio de Retroscopía. Mi nombre es Susana Argueta, les mando un abrazo entrañable y nos vemos muy pronto. Hasta luego.